Calle 7. Última competencia del día, 300 puntos que se están disputando en una de las competencias más complicadas, más difíciles. Esto es el eliminador y los chicos tienen que lograr prácticamente lo imposible. Tienen que pasar por todas esas, por todos esos obstáculos que están sobre la piscina y tratar de dar una campanada. Ya pasó Lady, ya pasó Marian y ahora pasa la capitana del equipo rojo, Gaby. Y al agua pato, es una frase conocida. Ahí está la capitana del equipo rojo que acaba de caer y el que sale disparando es Isaac y logra la primera campanada del equipo rojo. Efectivamente, yo creo que Isaac en su otra vida fue un pescado, pero una rana, sí, algo, ¿eh? Imposible, en serio, impresionante como él. No le cuestan estas clases de competencia. Rapidísimo lo logró. Ahora sale Marian, quien ya cae en el primer, en el tercer obstáculo, mejor dicho. Y ahora sale Gaby, que trató de tomar mucho impulso, pero un impulso que le hizo caer también al tercer lugar. Lastimosamente, Isaac ya no va a poder pasar. Esto se va a tener que disputar ya entre las chicas. Y en el mismo lugar donde cayó Gaby, en el mismo lugar donde cayó Marian anteriormente, también Lady terminó por caer ahora. Bueno, y es una regla que tiene esta competencia el eliminador, de que la persona, el gladiador que supera pasar la prueba, ya no puede volver a competir y le toca el turno al resto del equipo. Estamos hablando del resto del equipo cuando nos referimos a Marian, a Gaby, a Lady, que están intentando atravesar esa pileta que parece como una arena movediza, esos flotadores que se van moviendo y cada vez hace que se dificulte más llegar hasta la campana. Y complica, y fíjate cómo la mayoría de las chicas están cayendo, se están al menos ahora reincorporando en ese, sí, tercer obstáculo. Ahí es donde les cuesta llegar y de ahí es donde más les cuesta salir. Está por llegar a la segunda campanada, Steffi. Atención, Steffi, ¿qué le decís? Qué maravillosa, le dijo, qué maravillosa. En ese griterío, dos campanadas para el rojo. Llegó muy claro el sonido y el grito hasta acá. Yo creo que no solamente hasta acá, sino a todo el país. A todo el mundo. Y su grito con mucha furia de Steffi. Una locura, ¿eh? Le agradezco muchísimo a Leo la traducción, porque esta vez no entendí. Esta vez no llegué a tiempo para la traducción. Dani, 45 segundos. Nada más ese tiempo les queda a Marian y a Gaby para lograr una campanada más. En ese tercer obstáculo pueden reincorporarse y pueden tratar de llegar hasta el extremo. ¿Será que Marian lo va a terminar por lograr? Porque nada más le queda un obstáculo y parecerá ser que sí, lo logra y da un punto más al equipo rojo. Me gusta, Marian tuvo la técnica de Rose de Titanic, se quedó flotando ahí en la puerta y logró la segunda campanada, la tercera mejor dicho, para el equipo rojo. Estamos a la recta final y esto termina, atención, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, logró alcanzar el equipo rojo. ¿Cuántos puntos será que va a lograr alcanzar el equipo amarillo? Nicole ya dio un punto. Y también tenemos que agradecer al equipo de Actitud que nos regala y nos brinda también todos estos servicios para las competencias. Cuerdas, arneses, mosquetones, todos los elementos de seguridad también que contamos todos los días en Calle 7. Exactamente, estos son los que garantizan la seguridad y por sobre todo la salud, la integridad física de todos los gladiadores. Vamos a continuar fijándonos acá si es que Carol lo logra y pareciera ser que sí. Carol, le va a dar un punto más al equipo amarillo. Si el equipo amarillo logra cuatro campanadas, será el equipo ganador de esta última competencia. Ahí está Osmar, que tuvo una caída, pero efectivamente no logra. Vale, no vale. Bueno, no vale, me acaba de decir ya. Ahí está Leo, también confirma con el juez. Okay. Y esto continúa. Continúa, Ivane es la que está ahí en ese punto de inflexión del eliminador. Ahí donde todos caen, ahí donde no todos se pueden recuperar. Vane logró pasar ese punto y ahora le queda poco, le queda casi nada para darle esta tercera campanada al equipo amarillo. Una campanada. Una más. Y esto acaba acá. Vamos a ver qué pasa con el equipo amarillo. Mucha precisión, mucha rapidez y equilibrio es lo que requiere bueno, esta competencia que es el eliminador. Ahí está. ¿Ya? No vale, no vale. Vamos a ver qué pasa. El señor juez anula. Anula la pasada porque ya prácticamente tuvo gran parte del cuerpo en el agua. Exactamente. Así que atentos, 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 porque acá en este caso, Osmar, prácticamente el equipo amarillo está dependiendo
rendimiento de Osmar, depende la performance, el desenvolvimiento de Osmar para que el equipo amarillo gane. ¿Será que le va a pasar lo mismo que pasó ayer con Laiza? Y atención, porque Osmar tiene tiempo y con esto logra la cuarta campanada y le da la victoria al equipo amarillo. Y justamente nosotros decíamos, ¿será que le va a pasar lo mismo que le pasó el día de ayer a Laiza? Y no, en definitiva nos demostró que no, así que ahora lo que necesitamos es que venga Gaby. Sabemos que tuvo una situación complicadísima, complicada en esta competencia.